beste bi. Ni Angelita Burgoa naiz. Neure semiraka kartzelan oso gaizki. Eta ba ia aldotenata ia kartzelatik se esileik egun bekeixa esileik egin. Eta oso txartora eta eskubide guztitakaz etxine oteko. Claro que me siento identificada, mucho además, porque tenemos el mismo problema. Uno tiene una enfermedad, el otro otra, pero claro, es que aquí no sabes a qué atenderte, porque una vez lo tuvieron que llevar al Gregorio Marañón, al hospital, nos trataron fatal. Nos trataron que vamos. Lo primero que nos dijeron, como digan ustedes una palabra de euskera, van a la calle. Pues Manu tiene desde una cosa congénita, varices de esófago y estómago. Entonces, pues de vez en cuando le da una hemorragia, eso no avisa. No avisa, o sea que es una enfermedad que no la puedes controlar, no es decir, bueno, pues le va a dar ahora, tiene síntomas, no. Él igual está bien y de pronto pues empieza con mala gana, ganas de devolver y empieza, y entonces hay que echar a correr porque empieza a echar, que depende de dónde sangre, sale por arriba o en forma de melenas por abajo. Y claro, cuando estaba en casa, pues bueno, cogías en un momento, en media hora estabas en Donosti y sabías que le iban a hacer transfusión y todo eso. Pero si le da aquí, ¿qué garantías tenemos de que lo van a llevar? Y yo siempre estoy de miedo. Dala, lagurte sartu beze benen bir. Baina hortxera karrenetik, ba, esilegi gexea, neon, eta bile edorri naz. Zemen bile. Omolan dizi biko erau, ze nahi daulako Euskal Herriko ospitzalea erun, eta ospitzaline, bueno, ospitzaletik etxetzen berdaren gauzak, ba, etxeak karri. Eta, bueno, lehen bai lehen, etxean nahi dugu erun. Horrea etxek etorri naz nik gaur ona, ia danun arte aldeuna eta, Lehen bai lehen. Erabaki dugu Ibon eta Manuren bila etortzea. Gaur egun uste dugu giza eskubideak zaizkiela bermatzen, kalean egon beharko luketela. Ibonen kasuan gainera hilala biziko egoera batean dago, eta orduan ba, giza eskubideen alde gaudenez, eta horiek bermatzearen alde lan egiteko asmoa daukagunez, ba, horregatik etorri gara. Bai, irurte terdi entzat situazio egin behar dinik, geroa eta bera, eta gaur egunin ba oso bajo dakaz bere defensak, eta ez bakarriko di. Buruko burminan dakarren mantxaro orbana be, zabaldute dauke, bitxi ikusten dau, eta lantzin egin bizti jun etxengako total, eta, bueno, ez da, kartzenan ez ileike ona. Ez da, berak eskubidirakar etxin oteko. Ze olako egoeran dan pertsoni kartzelan ez ileik euki, tortura utzera hori. Pero, como tengan que sacarle aquí a un sitio, bueno, yo me muero de miedo. Porque lo de mi hijo es muy urgente. O sea, hay que tener, llegar y que haya sangre de su grupo sanguíneo y todo eso. Y aquí, pues eso. Y luego ir deprisa, no sé, aquí la... No le ha pasado más que lo de la pierna, que eso te da tiempo, pero si le da una hemorragia, es empezar a echar sangre y sangre y sangre. Claro, las narices, pues por lo que sea, se dilatan y el panorama, pues es, Dios quiera que lo le dé, la verdad. Bertako kartzelako mediku berak esaztan, nire semi Ibon Iparragirre dela, eta horretxik dela, han, beste bat izan bazen anuzkio firmataukanela Castrok haren urte eri kartzelatik. Batu ez durrak eta batzen eran.
está ahora en una situación crítica, es el estadio último de la enfermedad, está en la fase terminal de la enfermedad. Y cada día que pasa, su situación sigue empeorando. El último análisis, realizado en septiembre, muestra una cifra de CD4 de 20. Ivón Iparraguirre se encuentra prácticamente sin defensas, a merced de la primera infección oportunista o cualquier neoplasia maligna. No cabe esperar más. Eso es lo que nos trae hoy aquí. El estado de salud de Ivón Iparraguirre requiere con urgencia una salida para esta situación. Manu Azcárate debería estar en situación de libertad y en un entorno más adecuado que garantizaría el control efectivo de la enfermedad. Libre, aske eta bizirik nahi dugula, behar dugula, eta bueno, eta beste 21 presok ere, ba, ez daitezela, ba, iduan bezala bukatu, ez, gaur egun dagoen bezala. Eta bueno, eta baita ere pixkat, ikustarazi presoen egoera, eta baita ere moitu arazi beste sektorei, ez? Eta noski, ba, hortan sektore horietan bai sartu, ba, instituzioak, ez? Eta, bueno, gu gure bidean jarraituko dugu, eta hoxe, gu pres gaude. Bueno, yo donde haya que ir. Yo nunca, si me han dicho aquí o allá, donde sea, yo voy a cualquier lado. No me importa. Yo lo que quiero es que él esté bien. Bueno, yo y todas las madres, porque poco más o menos todas somos iguales.